Inicié una tarde, donde bajé a buscar un poco de material al bazar de la esquina. Siempre hay mucho material y diversas cosas que puedes encontrar en uno de estos bazares donde la gente que atiende normalmente es de China. Aunque creo que no encontré justo lo que quería. Pero sí, hay varias cosas más. Aquí a veces compro cinta, pero prefiero comprar por docena en otras tiendas y así tener bastante para cuando quiera utilizar, porque si compro de uno en uno sale caro, pero si es que a veces me falta, compro en esta tienda. Es como cuando tu mamá compra para la semana, pues algo así. Lo que sí encontré fue unas cadenas. No son muy buenas, pero entre ellas me llevé una que posiblemente utilizaré en el futuro. Y en esta tienda es donde compro los churros de piscina. Cuando hago armas de Jagger, de Buffer. Pero bueno, a pesar de ello, al final no compré nada y me retiré. La verdad es que pasa muchas veces que voy, veo algo y no compro nada. Luego de unos días, estaba por el centro de Barcelona y me decidí por ir a buscar material a un lugar especializado en materiales para manualidades. Aunque llegado a este punto, yo ya contaba con este guía del Decathlon o algunas otras cosas. También necesitaba algo más de foam para cubrir la fibra de vidrio. Mi mayor preocupación era que la forma ondeada se pudiera mantener y no se rompa al chocar contra el escudo. Y así estaba dirigiéndome hacia la tienda. La verdad es que es una tienda grande, son varios pisos. Y no solo eso, el tema de yo solamente sé que es para que puedes conseguir cualquier material para hacer atrezos o cosplay, pero creo que hay muchas cosas más. Hay materiales de ¿cómo se llama esto? De ferretería, de carpintería, hay materiales para, es que en cada piso hay diferentes cosas, herramientas, iluminación, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esta cosa de aquí? Bah, tantas cosas. Sería cosa de que si es que alguien está cerca, que vaya ahí y vea. Es que Servi Estación es un lugar muy conocido para todas esas personas que hacen manualidades y que trabajan también. Pero es un poco más caro. Encuentras muchas cosas, eso es lo importante. Encuentras muchas cosas, pero es un precio un poquito elevado, creo yo. Y así llegamos a Servi Estación. Como verán, es enorme. Son varios pisos, muchos pisos. Todos los pisos son para Servi Estación, son de Servi Estación. Y también el sótano, claro. Así fui viendo material. Tenían todo tipo de materiales: caucho, foam, espuma, poliestireno y muchas cosas más. Pero solo estuve en el primer piso. No quise ver los otros 7 porque ya tenía claro qué buscar.
y en esta parte es donde compraron las varillas de fibra de vidrio. Nosotros ya teníamos la varilla comprada de antes, pero queríamos saber dónde las compramos. Y también hay unas varillas de nylon o de PVC que se pueden ver ahí. Pero siempre utilizamos varillas de fibra de vidrio al final. O cañas, o PVC. Había unas planchas grandes de policarbonato de 3 metros de alto y tal vez debí llevar un poco para hacer un escudo, aunque soy de buscar material barato y por eso uso cartón que puedo encontrar en cualquier lugar. Y así al final no compré nada, se me fue de presupuesto, pero igual quería mostrarle dónde más o menos compro. Y hay cosas, obviamente, que compro de aquí porque no encuentro en otro lado. Y un día que tiraban cosas aquí en Barcelona, terminé encontrando una plancha de foam de gimnasio. Era de 1.5 metros por 1.5 metros, con un espesor de 2 centímetros. Alguien lo dejó en la calle y me la llevé. Y comenzamos con la espada. Como en todas armas, cortamos el foam necesario para cubrir la varilla y luego la pegamos y reforzamos con cinta americana. Cubrimos con tiras de esterilla, tanto como el tipo sándwich que se hace un doble sándwich, así que cubrimos arriba y abajo, y también los bordes. Elegí un poco para que pueda coger mejor el adhesivo, y colocamos esterillas alrededor del filo, unas cuantas, unas 3 o 4, creo que le puse 5 incluso, es muy ancha, pero al final tenía que cubrir bien y proteger. Marcamos la forma del filo con un rotulador y con ayuda de algo redondo vamos dando la forma, pero hay que intentar de no entrar mucho. Con ayuda del cúter vamos cortando todo lo marcado. Toma su tiempo, pero ahí fue quedando y posteriormente se puede ir ajustando un poquito más, se puede cortar con un poco más de cúter y ya está. Al final es ir dándole un poco la forma. Los detalles luego se pueden ir arreglando. Como en toda arma que tenemos, realizamos un filo. No es un filo muy pronunciado, es un filo redondito. En otros videos se podrá ver cómo lo estamos haciendo. La idea es ir cortando en diagonal y que quede medio redondeado. Es lo que más interesa. No que quede
muy con un filo muy pronunciado, porque al final, luego de que le echas el látex, termina muy endurecido, que tengo un arma de esas y duele horrible. Así es que por ahora lo fuimos dejando así. Grabando. Voy dando vueltas. Te lo has puesto mal, ¿eh? Sí. Te lo has puesto mal por fuera.